Luego, Manzano en su desespero no le queda nada más que tratar de negociar con Aurelio, y para esto, este le pide a Colón que lo comunique rápidamente con Aurelio, a lo cual Colón accede y este le marca a Aurelio y estos dos inician a negociar. Primero que nada, Manzano reconocerá que Aurelio ha sido el vencedor en esta contienda que llevan ellos dos. Luego, Manzano le ofrecerá inmunidad a Aurelio y a toda su familia a cambio de que este reactive nuevamente la exportación de cocaína hacia Estados Unidos. Luego, Aurelio le dirá lo siguiente: inmunidad, ¿de qué inmunidad me hablas si yo y toda mi familia ya somos inmunes? ¿O acaso no ves cómo te trae? Luego Manzano le entregará nuevamente el celular a Colón mientras este se retira. Luego Colón hablará con Aurelio y lo convencerá de que lo mejor que puede hacer es reactivar nuevamente la exportación de drogas hacia Estados Unidos y hacer un aparente acuerdo de paz con Manzano para que este se confíe y de esta manera pueda matarlo más fácil. A lo cual Aurelio le dirá a Colón que está bien, pero que él lo hará en su momento cuando él quiera, y luego le cuelga. Luego veremos la escena en donde Aurelio se reúne con toda su familia y este les cuenta lo que está sucediendo con Berenice. Obviamente Aurelio no le dirá la realidad, sino que este le dirá que Berenice se encuentra desaparecida y que muy posiblemente esté en poder del cabo. Así que es ahora cuando Diana quiere más que nunca matar a Jaime, pero Aurelio no se lo permitirá, ya que este le mentirá diciéndole que Jaime no tiene culpa en nada de lo que le ha pasado a su hermana. Por otro lado, Diego saldrá a verse con su madre tal y como había quedado con el cabo, pero Lencho hablará en secreto con el cabo y este logra convencerlo de que sigan a Diego, ya que este sospecha de que él fue el soplón. Efectivamente, el cabo le copia a Lencho y estos van siguiendo a Diego. Luego el cabo se dará cuenta que efectivamente Diego tiene un vínculo familiar con Aurelio y es por parte de su madre. Ahora el cabo comprende que Diego fue el sapo y ahora este se prepara para entrarle con toda allí a la casa de los Casillas, ya que este ya tiene la ubicación en donde se encuentra Aurelio y toda su familia. Mientras tanto, dentro, Mecha presenta a Diego con Aurelio y este le hablará claro a Aurelio y le dice que este está trabajando recientemente para el cabo, pero que él no sabía las intenciones del cabo con él y su familia, con lo cual Aurelio le propone que no regrese más donde el cabo y que se quede a trabajar para él. No te pierdas esta noche el capítulo número 26 del Señor de los Cielos 9 por Telemundo. Ya sabes que si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejarme tu like, tus comentarios y compartir este video.